El Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas te da la bienvenida a las transmisiones digitales del programa cultural El Arte Ayuda. A través de nuestras redes sociales estaremos transmitiendo talleres, literatura, artes escénicas, visuales y populares. Sigue nuestras transmisiones y disfruta de todo el talento y la pasión de los artistas y creadores de Chiapas. Hola, 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 espero que estén muy bien de salud, que sus familiares estén muy bien y les quiero compartir que estoy realizando este proyecto, este curso, esta emotiva charla que tendremos de manera virtual sobre la elaboración de un cómic. Mi nombre es Juventino Sánchez Vera, me gusta dibujar, me gusta el fútbol, me gusta leer, me gustan las caricaturas. En este proyecto, en este curso, les voy a transmitir mi experiencia como ilustrador, como dibujante. Llevo más de 20 años trabajando como diseñador, ilustrador, haciendo libros, haciendo caricaturas, haciendo lo que me gusta. Y es por eso que quiero compartirles mi experiencia en esto. De antemano quiero que se la pasen muy bien, quiero que lo disfruten, vamos a hacer trazos geniales, vamos a hacer algunos ejercicios de los cuales se pueden realizar más proyectos. La idea es pasarnos un momento agradable. Lo que vamos a necesitar en este primer módulo son hojas blancas tamaño carta. Si tienen hojas recicladas o tienen hojas ahí manchaditas, no importa, las pueden ocupar. Un lápiz, de preferencia que sea que pinte, que se remarque bien. Un borrador. Es lo primero con lo que vamos a trabajar. Paso a pasito, recalco. El cómic es una herramienta súper poderosísima que trata de relatos. Es una historia explicada mediante viñetas o recuadros, con ilustraciones, con textos. Y que pueden tener una brevedad, puede contarnos una historia en 10 páginas. El cómic puede dar para mucho más y espero que sea de su agrado y en verdad disfrutemos todo este proceso juntos. Vamos a iniciar. Hola, espero que estén bien en casita. Espero que estén bien de salud y esperando que todo esto vaya para mejor, ¿no? Que es lo que vamos a estar procurando. Como les comenté al inicio, ya tengo mi borrador, tengo mis hojas para hacer ejercicios. No importa si tienen hojitas manchadas, recordamos que ahorita vamos a entrar un poco de introducción al cómic y recalcando que estamos partiendo de dos cosas. Uno es el cómic y lo siguiente es la literatura. Con respecto a la literatura, quiero recomendarles estos libros: El tigre callado escribe poesía, de Mónica Cepeda, ilustraciones de Julián Cicero, y es de Editorial El Naranjo. También parte de eso, de la creación, o en mi experiencia, me ayuda mucho encontrar gente que me recomienda libros. En este caso es un libro de poesía y para niños. Otro también libro que les quiero comentar, lo pueden adquirir, que me costó económico, se llama La Asquerosa Enciclopedia, de Kiren Miret, ilustraciones de Alberto Mon, de Editorial Planeta. También es un librito muy bonito, es de la A a la Z y son pues ilustraciones y unos textos increíbles. También parte de lo que les quiero recomendar es Diario de un Solo, por Catalina Bu. Igual es un cómic y es la historia de un personaje que en este caso nos narra toda la travesía que tiene en su día a día. Entonces, esos son algunos libros que les recomiendo. Y como les comenté y les quiero hacer hincapié, que también vamos a entrar un poco en la teoría, ¿no? Ahorita vamos a hacer unos ejercicios muy sencillos, pero antes quiero comentarles que el cómic
es comparado con otros medios, como la ilustración o la publicidad tiene su predominio en la narrativa, en el cómic la imagen se apoya en el texto. Se presentan en el transcurso del tiempo a través de una sucesión de imágenes que forman una secuencia con significado. Entonces, entendemos que el cómic es una herramienta súper importante que vamos a tener. Por efectos de que se vea bien y para la cuestión de que se tenga la mayor claridad, yo estoy utilizando un plumón, pero ustedes en casita van a utilizar un lápiz, un borrador y las hojas, ¿no? Entonces, entendamos que el cómic es una herramienta de publicidad y también una herramienta de medio de comunicación. Entonces, tenemos que nuestro cómic parte de esto. Y también, como queremos abarcar el lado de la literatura, que es la otra parte también que es súper importante, vamos a entender que vamos a partir de un libro. En este caso yo voy a elegir uno, pero allá en casita pueden realizar con el personaje que quieran. Entonces partimos de un libro y vamos a mezclar estos dos: el cómic y la literatura. Entonces entendamos que el cómic está basado en las imágenes, y con respecto a las imágenes van a estar interactuando y van a estar hablando, o incluso van a estar haciendo algo que se llama, ahorita les comento, se llama onomatopeya. Una onomatopeya en el cómic es la imitación de un sonido. Es decir, por ejemplo, un choque, ¿no? O un estallido de una bomba. ¡Bum! Entonces, aquí partimos de algo muy sencillo. Ahorita vamos a hacer unos ejercicios muy sencillos para ir mostrando las herramientas del cómic. Ahora, muy bien, entendamos que el cómic también parte de diálogos, y los diálogos son diferentes según el sentimiento que se expresan. Esto se le llama diálogo de conversación. Esto indica que cuando dos personas estén platicando, la viñeta o estos pequeños interacciones de diálogos se representan por esto cuando están conversando. Cuando están conversando o cuando el personaje está interactuando y le llega a pasar algo como un golpe, como lo habíamos comentado, se le puede manejar estas cosas estridentes y que diga ouch. Esto también nos indica que el personaje le pasó algo, ¿no? Que el personaje le está ocurriendo algo, y por estas formas de picos, unas formas agresivas, nos indica que lo que le pasó es algo agresivo. También venimos viendo esto que es para un pensamiento. Esta cuestión de nube esto nos viene a representar cuando nuestro personaje o nuestros personajes esté pensando, ¿no? Esta es para la forma de pensar. Entonces, recapitulemos. Este icono o esta pequeña viñeta es para conversar, para cuando le suceda algo, que tenga algún golpe, y esto es para pensar en forma de nube. Y hay otra cuarta que vamos a interactuar, es cuando muchos están conversando y están conversando a la vez, y esto se representa
Sí. Es un globo o un globito con dos pequeños triángulos que a la vez nos sitúan que estos dos personajes están hablando, ¿no? Entonces tenemos este que es, se llama, bueno, conversación a la vez. Entonces, hasta aquí vamos a teniendo estas pequeñas herramientas. Ahorita vamos a hacer un pequeño ejercicio utilizando estos globos de conversación, de pensar, de grito y de conversación a la vez. Bueno, como les comentaba, aquí les estoy planteando ya de manera un poquito más completa. Que les había comentado, este tenemos un diálogo de conversación. Este es una bueno, es un globo para la forma de pensar, y esto es cuando nuestro personaje le acaba de suceder algo, ¿no? Pero también está incursionando en un sonido. Y de este lado tenemos el diálogo, este globo, esta viñeta con dos pequeños picos que indican que es una conversación a la vez. Pero también recordando que tenemos más más iconos para los sonidos onomatopeicos, o en este caso que imitan un sonido. Por ejemplo, el hola, el estas cuestiones ¿cómo se llama? De golpe y a la vez que están comentando, una explosión, otra explosión, algo de ups, ¿no? Chocamos y pum, nos golpeamos, ¿no? Entonces, estas son las herramientas de globos en el sentido que vamos a manejar en la onomatopeya. Entonces, cuando llega a pasar algo, llegan a golpearse, llegan a tener algo con el personaje y que no implique más que un sonido, entonces esto es lo que vamos a utilizar, recordando que todo esto para la interacción de nuestro cómic. Bueno, aquí también les describo que una onomatopeya es la palabra formada por imitación de un sonido, ruido o incluso un fenómeno visual. Como estas funciones, las onomatopeyas son muy habituales en los cómics e historietas, ¿no? Aquí ya vemos un poquito más ilustrado algunas ideas, ¿no? De qué es lo que nos va a ayudar estas pequeñas viñetas para provocar un sonido. Hola. Bueno, tenemos nuestro primer ejercicio, tenemos lápiz y les vuelvo a comentar, yo por efecto de que se vea con mayor nitidez estoy utilizando un plumón, pero en casita tienen que estar utilizando un lápiz y un borrador. Entonces vamos a hacer un ejercicio de conversación, un ejercicio con los globos para que empezamos a ejercitar la mano. Lo primero que vamos a hacer es hacer nuestro personaje. Para efectos de ejemplo, voy a utilizar un personaje básico. ¿Qué me refiero con eso? Que simplemente voy a hacer la carita, el cuerpo, y los brazos, ¿no? Y en este caso voy a hacer el primer ejercicio, no sé si se alcanza a ver bien, es algo muy sencillo, de el primer globo, que va a ser de conversación. Hola, soy Tito. Este va a ser el primer ejercicio con el globo de conversación. Espero que lo estén viendo muy bien, porque vamos a hacer el primer ejercicio. El siguiente ejercicio que vamos a realizar es el mismo personaje básico,
pero en este caso de con el globo de pensar. Entonces vamos a manejar otra vez el mismo personaje, igual un trazo base que es el círculo. En casita me pueden ir siguiendo. Y podemos ir trabajando de qué es lo que estaría pensando. La idea de hacer el globo de pensar es que viene en esta función de nubes, ¿no? Y le vamos a poner, ¿qué le podemos poner, chicos? Pues yo le voy a poner es cerré la puerta en forma de interrogación. Entonces es así como vamos a ir realizando este primer ejercicio con cuestiones básicas. Entonces les doy un segundito para que estén realizando su ejercicio. Ese es el que vamos a realizar con el globo, el número 2, con el globo de pensar. Vuelvo a recalcar, estamos utilizando figuras básicas, que es el círculo, la línea y la elipse, para hacer efectos de ejemplo. Y seguimos con el siguiente ejercicio, que es igual. Hagan de cuenta que vamos a hacer el círculo, vamos a hacer la línea, vamos a hacer las piernitas. Todo esto son ejercicios muy sencillos. Y vamos a manejar el icono de esta cuestión estridente, que le pasó algo a nuestro personaje, ¿no? Y fue que le estalló algo. ¡Boom! ¿Qué creen que le podría haber estallado, no? Y ahí, si quieren, lo adornan con líneas. Y vamos a tener esta cuestión. Este icono que nos ayuda para las cuestiones onomatopélicas, que es la representación de un sonido. Entonces, si lo pueden ver, todo partimos de figuras bases, que es el círculo y la línea. Muy bien, el siguiente ejercicio a realizar es el de conversaciones a la vez, cuando estás manejando el personaje, ciertas similitudes al momento de conversar. Empezaremos igual con un trazo circular. Muy bien. Nuestros personajes van a estar interactuando ahorita para efectos de ejercicios básicos. Vamos a emparejar líneas, círculos, líneas y elipses. Igual de este lado. En este caso le puse unos ojitos. Y igual. Círculos y líneas. Y nuestra viñeta de diálogos. Si se dan cuenta, aquí manejamos estos pequeños triángulos que están indicando que están hablando simultáneamente. Y le vamos a poner lo siguiente. Ustedes en casa le pueden poner el diálogo que gusten, ¿eh? En este caso yo le voy a poner tú también te llamas Tito. No.
Entonces aquí estos dos personajes están comentando, ¿tú también te llamas Tito? Bueno, aquí lo enfaticé como pregunta, pero esa es la cuestión, ¿no? Bueno, ese es el punto que estamos llegando a todo esto, es enfatizar que estos dos personajes están teniendo el diálogo. Entonces, recapitulando, tenemos este diálogo que se llama conversación a la vez. Tenemos este que se llama el de un sonido onomatopéyico. Este que es el de pensar, que está, se caracteriza cuando son como nubecitas, cuando son pequeñas nubecitas, y el diálogo de ¿cómo se llama? De conversación. Entonces, partimos de todo esto para hacer nuestros primeros ejercicios de cómo nuestro personaje, en este caso que fue un personaje muy 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 básico, interactúa a través del cómic, a través de estos diálogos. Entonces, para el siguiente ejercicio, en el siguiente módulo, vamos a realizar nuestra escaleta. ¿Qué significa nuestra escaleta? Que nuestro cómic va a tener un inicio, un problema y un final. Si se dan cuenta, partimos de estos tres puntos: un inicio, una problemática y un final. Entonces, en la escaleta, en el siguiente capítulo, vamos a realizar cómo inicia nuestro personaje. Ya vamos a trabajar sobre un personaje literario. En este caso, yo les voy a indicar sobre qué personaje literario vamos a trabajar, y vamos a trabajar esta cuestión de escaleta para que vayamos desarrollando cuadro por cuadro cómo va interactuando mi personaje con la escenografía, mi personaje con otros personajes, y al final tener un producto llamado cómic. Entonces, hasta aquí es donde vamos a tentativamente a quedar en pausa. En el siguiente módulo vamos a trabajar sobre nuestra escaleta y también sobre el personaje. Entonces, trabajaremos la escaleta y personaje en el siguiente módulo, y así vamos a ir trabajando cuadro por cuadro. También vamos a empezar a diagramar nuestro cómic, recordando que el cómic parte de una portada como rostro de nuestro proyecto, una contraportada que es como el final, la despedida, y en el interior pues nos vamos a narrar sobre la historia de cómo nuestro personaje va a estar interactuando con los demás, cómo nuestro personaje va a tener algún problema, en fin, la idea es entrelazar la historieta o el cómic con la cuestión literaria. Entonces, hasta aquí lo dejamos en este módulo. En el siguiente módulo igual seguimos utilizando lo mismo: papel, lápiz y borrador. Esperemos que estén muy bien en casita y estamos en contacto por este medio. Abrazos y bendiciones. Consejo Estatal para las Culturas y las Artes. Gobierno de Chiapas.